Bienvenidos a Debates. Hoy conoceremos las propuestas del candidato a la gobernación del Valle del Cauca, Alejandro Ocampo. Ya saben que estamos en directo y que usted también hace parte de nuestro programa cuando se vincula a través de las llamadas telefónicas, a través de una pregunta, una inquietud o simplemente que quiera compartir sus opiniones a través de esa línea telefónica y sobre todo compartir con nuestros invitados. Y en nuestro segundo segmento conoceremos la situación del Hospital Universitario del Valle del Cauca, que cada día vemos cambios en esta situación, tanto económica como técnica, financiera, de proyectos. Entonces hoy hablaremos cómo ha cambiado y qué tan complicada está su situación actualmente. Muy buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ivette. Un saludo muy cordial para usted y los televidentes de este su programa de Debates, que se transmite en vivo desde los estudios del canal Universitario del Valle para todo el sur occidente colombiano. Nuestras redes sociales, nuestro Facebook Debates Televisión. Reiteramos, nuestro Facebook Debates Televisión. Ese es nuestro Facebook Debates Televisión. Nuestro Twitter, @DebatesTV. Nuestro Twitter, @DebatesTV. Y la línea telefónica del programa de Debates, 489-8356. Esa es la línea telefónica de nuestro programa Debates, que se transmite en vivo todos los miércoles de 6:30 a 7:30 p.m. Reiteramos, la línea telefónica de nuestro programa, 489-8356. Hoy, nuestro invitado en esta primera media hora es, como bien lo expresa Ivette, Alejandro Ocampo. Así es que todas las preguntas, todas las inquietudes, todas las propuestas son escuchadas y ven. Gracias, Oscar, y televidentes. Entonces, saludemos a nuestro primer invitado, Alejandro Ocampo. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Gracias, Ivette, gracias, Oscar. Un saludo muy especial a toda la gente que nos ve esta oportunidad de televisión. Un saludo fuerte y aquí estamos para cambiar el Valle. Bueno, Alejandro, ¿quién es Alejandro Ocampo? Yo, Alejandro Ocampo, es una persona que es del distrito de Agua Blanca. Hace 34 años vivo allí. Me inicié en la política tratando de cambiar el departamento, cambiando mi realidad, porque me mamé de quejarme y de que los políticos siempre hicieran cosas malas, de que cerraran la plata de la salud, de que cerraran los hospitales, de que ellos se enriquecieran mientras la gente se empobrece, de que ellos hicieran casas grandes, viajaran a Europa con el dinero de la salud, con el dinero de la educación, y que siempre fueran escándalos, y que siempre nos dijeran mentiras. Entonces, yo desde ese momento decidí que quería cambiar el Valle, que otra realidad era posible, que podamos vivir mejor. Y creo que ha valido la pena la lucha, la apuesta, porque los vallecaucanos merecemos un mejor departamento. Alejandro, ¿tiene 34 años? Tengo 36 años. 36 años. ¿Y has estado vinculado por un tiempo ya atrás en este tema político? Sí, yo me metí en la política a los 16 años. E iniciamos un grupo de jóvenes que queríamos ver un distrito diferente, una Cali con oportunidades. El resto del país ha cambiado, Bogotá ha cambiado, Medellín ha cambiado, pero han renovado su clase política, han renovado la manera de manejar el departamento, el municipio. En Cali no ha pasado. Entonces yo creo que hay que cambiar. Yo creo que los vallecaucanos buenos somos más, que los vallecaucanos decentes somos más, pero que hemos confiado mal el voto, que hemos votado mal, que le hemos dado nuestra confianza a gente que no se lo merece. Y hoy vemos las consecuencias. El hospital departamental está quebrado y eso atiende todo el suroccidente colombiano, atiende la población más pobre de la ciudad y del valle. Y es triste ver que la gente tenga que llegar y la devuelvan porque no hay insumos, porque no le pagan a los médicos, porque está quebrado, porque no hay medicamentos. La tiran de una manera indigna, a mí me duele, es doloroso. La tiran en los pasillos, gente que duerme bajo las camillas. Es una forma indigna y creo que los vallecaucanos merecemos mejores cosas. Merecemos vivir más tranquilos. Hoy la gente vive en el valle con un azar. Los que tienen hijos de 16 a 25, o de 16 en adelante, el hijo sale, las madres se trasnochan con ellos, porque no sabe si le van a robar el celular, si le dan una bala perdida, si en la discoteca hay una balacera. Entonces, no, merecemos vivir diferente. Y en la mano de la gente está que podamos cambiar. Y creo que hoy tenemos una oportunidad importante para cambiar este valle. Y creo que podemos hacerlo. Alejandro Ocampo, candidato a la gobernación del Valle. ¿Quién o qué grupos políticos lo acompañan? Ahí me acompaña el Polo Democrático. Yo soy del Polo Democrático desde que se fundó el Polo, yo soy fundador del Polo. Además, quiero contarle un dato. Un día hizo el espectador una idea, pues, de quienes manejaban la política en Colombia, y la única persona de estrato 1 o 2 que maneja un partido, que hace parte de la elección nacional, soy yo. Entonces, desde siempre estoy en el Comité Ejecutivo del Polo. Hoy me apoya el Polo Democrático, me apoya la UP, me ha dado también el aval. O sea, hoy tengo dos avales, el del Polo y la UP, y creo que vamos a recibir más avales, si Dios quiere, si Dios nos da la posibilidad de gobernar este valle.
de ser una coalición de todos los partidos independientes, diferentes, de la gente decente, de la gente que no se ha robado nada, de la gente que sueña con tener un departamento diferente. Y ellos al otro lado van a estar una asociación para delinquir, concierto para delinquir, y nosotros vamos a ser como la Liga de la Justicia del Valle del Cauca. Entonces por ahora somos Polo UP, pero esperamos ser muchos más. ¿Se inscriben por varios candidatos, Alejandro? Por varios partidos, sí, claro. Por varios partidos, perdón. Los que somos candidatos a la alcaldía, gobernación o presidencia, tenemos la posibilidad de inscribirnos por varios partidos. Uh-huh. Por varios, le llama ser candidato de coalición. Yo espero hacer una coalición de gente honesta, de gente buena, representando los partidos diferentes, que no le den nada al Valle, sino que luchan por las cosas dignas, bonitas y diferentes. Perfecto. Alejandro Campo, ¿cuántas veces se ha lanzado la gobernación del Valle? Primera vez. Primera vez que me lanzo. De hecho, primera vez que un pobre se lanza a la gobernación. Algún medio por él lo dijo de una manera jocosa, pero digamos, creo que yo soy una muestra viviente, Oscar, de decir una cosa. Es decir, la gente puede cumplir sus sueños. Cuando usted le digan que algo no se puede, no crea. Los ricos, los poderosos, la clase dominante, el político, siempre te va a decir, tú no puedes, siempre te va a desalentar. Y siempre para mantenernos pobres, mantenernos, como dicen los muchachitos, en la inmunda, te van a decir, tú no puedes. El tú no puedes no existe. Cuando su hijo le diga que quiere ser médico, que quiere ser cirujano, quiere ser arquitecto, quiere ser artista, déjelo que luche, que haga el esfuerzo, que haga la tarea. En la vida todo se consigue a punta de esfuerzo. Entonces, hoy es primera vez que hay un candidato pobre, un candidato del distrito, y me siento feliz, ¿sabe? Me siento feliz porque a la gente hay que decirle que la política no se hace con dinero, que no hay que ser millonario ni robarse el Estado para hacerlo, y que yo puedo hacerlo y usted puede hacerlo, su hijo puede hacerlo, que el Estado es de todos. Yo le digo a la gente, mira, el 25 de octubre, ese día, usted y yo somos igual de poderosos que Ardila Lule, que Alejandro Santo Domingo, porque ese día él y nosotros tenemos una cédula, tenemos un voto, y él solo tiene un voto. Y es el único día en que somos iguales todos. Es el único día en que los negros, los homosexuales, las mujeres, los pobres, los indios, somos iguales a los ricos, somos iguales a Santo Domingo, porque ese día tenemos un voto, y ese voto nos da el poder de cambiar la historia. Y ojalá este 25 de octubre la gente me permita a mí cambiar la historia. Alejandro, ¿usted cómo hizo su tarea? Digamos, el primer paso es recibir el aval, y recibió el aval del Polo Democrático, a pesar de que había otro candidato fuerte allí compitiendo. Cuéntenos cómo fue esa tarea y por qué recibió usted el aval, y mire, no Mauricio Espina. Nosotros iniciamos la tarea el 19 de abril en el Congreso del Polo. Entonces yo me enfrenté con la tendencia del senador Jorge Robledo, el senador más votado del país, el senador más importante del país para muchos, con el senador Alexander López, el senador de la región, con Mauricio Espina, que era mi contendor, y Wilson Arias, excongresistas, muy buenos trabajadores de la política, con la concejal del partido y con varios sindicatos del partido. Ellos sacaron unas listas y era el que más delegados sacara. Haga de cuenta, como cuando en el Congreso hay 100, hay 200, sacaran 48 y unos nacionales. Y era el que más votos saque, pues más delegados saca. A ese lado estaban ellos, los prosos del Polo. A este lado de acá estábamos una negrita del distrito, Cati Lorena, uno de Angulo y candidata del consejo, unos negritos de Buenaventura, pero más de la zona rural, de los ríos, ¿sí? Estaba el diputado Rolando, que representa pues la parte rural de Buenaventura, y unos amigos de unas universidades que no tienen cosa alguna. Y empezamos a caminar mucho. Nosotros siempre decimos a la gente, nosotros solo tenemos ganas, ganas y tierra en los zapatos, nosotros caminamos. Entonces suena tocando puerta, diciéndole, mire, usted quiere un polo diferente, ayúdeme a cambiar el polo, ayúdeme a cambiar el valle. Si yo gano, yo quiero ser candidato. Y empezamos a hacer eso, y en las redes sociales. Entonces nosotros tenemos una opinión positiva de la ciudad, y muchos vallecaucanos, gracias a Dios, nos dieron su voto de confianza, mucha gente del polo, y entonces nosotros nos impusimos en las elecciones. Gracias a Dios fuimos la mayor votación, y con otros amigos de otras listas, pues conformamos la gran mayoría del polo en el valle. Entonces, el polo quedó en manos de gente que no es del polo. Por ejemplo, uno de la lista la armó un taxista. Un taxista contra la concejal y les ganó. Unos muchachos contra la concejal y le ganaron. Entonces, digamos, y no es que lo de ellos sea malo, no. Ese creo que hay una mirada del polo diferente. Pienso que hay gente diferente. El polo representa el pueblito. Representa al trabajador de clase media, el estudiante universitario, la madre cabeza de familia, representa a la empleada de servicio. Porque nosotros luchamos para ellos, y mucha gente pues se mete y aporta en estas luchas y en el partido porque siente que es de ellos, y eso es lo más bonito que tiene el polo. ¿Usted con quién estaba buscando la posibilidad de ser candidato por el Polo Democrático? Con Mauricio Espina, ¿cierto? Sí, estamos luchando. Él dice que él perdió porque él tiene problemas con la esposa, con el esposo de la doctora Clara López, presidenta del Polo Democrático. ¿Eso es cierto? No, el aval de Mauricio se divide entre delegados, así entre delegados, siempre ha sido así en el Valle. Entonces, nosotros, yo tenía la mayoría de delegados. Lo injusto hubiese sido que a mí no me den el aval.
Lo injusto hubiese sido que yo no hubiese sido el candidato si yo gané las elecciones. Mauricio es un amigo mío, es un hombre luchador, inteligente, es un hombre que ha hecho varias cosas, pero digamos, creo que perdió el 19 de abril. El 19 de abril daba unas diferencias. Esas diferencias ya decían quién iba a ser el candidato. Ellos lo sabían y yo lo sabía. Nosotros, para propiciar que fueron, un acuerdo... Disculpa, el 19 de abril, que fueron las consultas... Que fue la consulta del Polo. Que nosotros sacamos 90.000 votos en el Valle, sacó el Polo. Y entonces, digamos, esa idea se definía. Entonces, no es, digamos, buscar la idea del esposo de Clara, no es la idea, no. Eso es un tema de legados. Así el esposo de Clara quisiera votar a favor de él en Bogotá, tampoco ganaría. Es decir, esto se decide por mayoría de delegados. Entonces, no es una pelea de legados. Yo espero que Mauricio, pues, pueda recapacitar frente a esto, pueda tomar otra decisión, otra forma de ver el conflicto, y que salgamos los unidos, lo mayor posiblemente unidos que podamos. Él y yo somos buenos amigos y esperamos seguir así. Perfecto. Alejandro, ¿qué le preocupa de la del Valle del Cauca? Uy, muchas cosas. Me preocupa, uno, la crisis de la salud. Creo que la salud pasa por el momento más difícil del Valle. En los últimos años hemos tenido arremetidas muy fuertes, pero creo que la falta de responsabilidad del gobernador, la falta de responsabilidad de la clase política y del director del hospital es terrible. El departamental es una sala de crisis. El departamental llega a todo lo que pasa en la ciudad. Y cualquier persona pierde el departamental, porque cuando usted se accidenta en el carro y no saben quién es usted y no le encuentran papeles al departamental, o si usted se accidenta cerca, le meten en esta ciudad de violenta que cualquier día usted gana una bala perdida, va al departamental. O sea, yo soy el departamental, gente con medicina prepagada, que llegó allí, está a la espera, y la familia esperando. Entonces, ese centro de atención tiene que ser muy bien planteado, muy bien dotado, muy bien administrado. Hoy me preocupa la salud del Valle, porque además creo que hay un partido que la ha secuestrado. Y creo que, digamos, nosotros tenemos una dificultad y lo bonito de esta pelea. Es decir, nosotros luchamos contra los que han saqueado los hospitales, contra quienes representan, los tienen secuestrados los negocios, y yo represento a los pacientes que van y sufren todos los problemas de la atención. No me preocupa eso, me preocupa el hospital de Cartago, el hospital de Tuluá, lo que hicieron a Tuluá fue terrible. Me preocupa que no le paguen a los trabajadores de la salud. Si hay un trabajador que debe estar bien pago al momento oportuno, es el trabajador de la salud. Imagínese usted que usted vaya al médico y le tenga que sacar sangre a una señora que hace 5 meses no le pagan, que ya le pidieron la casa, que los hijos se lo echaron de la escuela, que no tiene con qué comer, que no tiene para el bus, que el señor del gota a gota la tiene azarada, y que esa misma señora tiene que abrirte el brazo, cogerte una vena y sacarte sangre. No es justo. Entonces, digamos, la gente trabaja para que le paguen. ¿Por qué no le pagan a ellos? Al gobernador nunca le falta el sueldo. ¿Por qué le falta el enfermero? ¿Por qué le falta el médico? Eso no debe ser. Entonces, eso me preocupa mucho. Dos, me preocupa el tema de pobreza en el Valle del Cauca, el tema del hambre. Creo que hay gente, yo siempre digo lo mismo, en el Valle del Cauca, en Santiago de Cali, en Granada y en Ciudad Jardín, hay gente que se gasta 500.000 pesos en un almuerzo. Y a esa misma hora, a las 12 del día, hay 500.000 vallecaucanos que no almuerzan. Es más o menos el promedio de gente que no come 3 veces en el Valle del Cauca. Y es inconcebible. Un departamento que la despensa agrícola del país, que era despensa agrícola, que tiene un territorio importante, que podemos sembrar mucha comida, tenga gente que se muere de hambre. Uno que se muere de hambre, que pasa mucha hambre, que no come 3 veces al día. Eso me preocupa mucho. Tres, me preocupa mucho la inseguridad. No puede ser que la gente mantenga azarada, inquieta por cuando me roban, quién me pega una bala perdida, si me tomo un trago en una discoteca o entra un tipo dándole bala para matar a otro. Eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho las extorsiones en varios municipios del Valle del Cauca, como en Buenaventura, como en Tuluá, caso de Cartago, caso de Buga, me preocupa. Y si Dios me da la posibilidad de ser gobernador, créanme que lo voy a meter es mano dura. Es un tema de policía, de ejército, de inteligencia para perseguir el crimen. Claro, hay que dar oportunidad a los jóvenes, a otra gente, pero aquí es un tema de criminalidad que hay que perseguirlo y no hay que darle tregua. Porque hay veces, yo creo que la gente no tiene confianza, y no tiene confianza con justa razón. En barrios de Cali y del Valle hay ollas de expendio de drogas hace más de 20 años. Todo el mundo sabe dónde es la misma casa donde venden la droga, donde el tipo va y entrega la bicicleta que se roba. Y en esa misma casa la conoce todo el mundo menos el policía. Esa casa la conoce todas las personas menos el policía. Pasan por allí y nunca entran. Yo digo, no puede ser. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer unos cambios, y eso me preocupa, digamos, la cierta complicidad de algunas personas, la falta de confianza entre el Estado y la sociedad y la poca comunicación entre la policía y la gente. Vamos a hacer un esfuerzo muy fuerte para que la gente se hable, para que la policía en verdad nos ayude a perseguir a las ollas de tráfico y microtráfico que tienen tanto problema. Eso me preocupa. Y cuatro, me preocupa el desempleo. El Valle del Cauca tiene un problema de desempleo, se van las empresas, la clase política no jala duro, y vamos a generar una política de empleo de 50.000 empleos el primer año, que es nuestra meta que queremos hacer. Le digo cómo,
Sí, vamos. Hagamos una pausa, Alejandro, vale. Y ya vamos a los cómo de estas cuatro o tres aspectos muy interesantes que usted nos ha planteado. Amigos, amigas, estamos en debates con Alejandro Ocampo, candidato a la gobernación del Valle del Cauca. Mientras tanto, le cuento a usted noticias que vienen desde el municipio de Palmira, noticias desde la Villa de Las Palmas. Esta información es muy importante para ustedes. Juan Carlos Coronel y la orquesta Big Band, Adriana Botina y Juan Piña estarán en el Gran Concierto Nacional del 20 de julio que realizará el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura en la ciudad de Palmira, gestión realizada por el alcalde José Ritter López. Se exaltará la memoria del maestro José Barros. El evento, escuchen bien, será transmitido por Señal Colombia y Telepacífico. Noticias desde Palmira. A continuación, este mensaje que viene desde Gases de Occidente. Información muy importante para ustedes, señoras y señores. Si usted es usuario de Gases de Occidente, es su responsabilidad hacer inspeccionar y certificar su red interna antes de los 5 años por un organismo de inspección acreditado. Consulte más información en www.gasesdeoccidente.com. Es por su seguridad. En segundo volvemos. Descuento en impuesto predial. Si pagaste el primer trimestre de 2015 con el 2% de descuento, tendrás derecho al mismo beneficio tributario para el pago del segundo trimestre. Fecha límite 17 de julio. En Cali hoy sí paga, pagar. Alcaldía de Santiago de Cali. Ven y disfruta de la mejor piscina de olas. Los toboganes más extremos. Para ti, tus amigos y toda tu familia. Vas a querer estar aquí siempre. Acuaparque de la Caña, ¡vívelo! Coma sano, viva sano, incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras. Encuentro de los futuros campeones. Campeonato del Mundo de Atletismo de Menores Cali 2015. Julio 15 al 19. Construyendo hoy la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. Apreciado contribuyente de impuesto predial, cancelando la totalidad de la vigencia 2015 hasta el 17 de julio, evitarás incurrir en el pago de intereses por mora. En Cali hoy sí paga, pagar. Construyendo hoy la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. Que me han garrote por plata y los... Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en debates. En nuestro primer segmento estamos conversando con Alejandro Ocampo, candidato a la gobernación del Valle del Cauca por el Polo Democrático y la Unión Patriótica. Ya nos ha explicado que es una coalición de partidos, ¿no, candidato? Una coalición de partidos, exactamente. Bueno, entonces, él, ¿cuándo se va a inscribir? Estamos entre el 23 y el 24 de julio. Que ya es la próxima semana. Sí, estamos pendientes, digamos, de un tema de medios, de un tema de agenda, de esperar que los otros partidos nos den el aval para poder hacerlo todo de una vez. Para hacerlo como usted quiere, que serían los todos los partidos... De diferentes, de centro, alternativos, de izquierda, hacerlo todo. Entonces estamos dándole, pues ojalá esperamos esos 4 días, podamos cumplir lo que estamos esperando. Bueno, ahora sí, explíquenos el cómo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer qué? ¿Qué quiere que le explique? ¿Cómo vamos a hacer a solucionar el tema de la salud? Que además no solamente es del Hospital Universitario del Valle, que nos compete directamente al Departamento del Valle del Cauca, sino que también usted hablaba de hospitales como Tuluá, como Cartago, que ya nos lo han planteado en otras ocasiones aquí en el programa, también están pasando una crisis financiera. Bueno, lo primero que hay que hacer es limpiar el hospital de la corrupción. Creo que, digamos, aquí hay un partido que tiene secuestrado los hospitales, que tiene secuestrado el departamento. Hoy ahí se compran insumos a precios mayores, hoy pastas que en el mercado se consiguen a un precio X, comprándola al por mayor sale un poco más caras o igual, es una cosa que no tiene razón de ser. En el caso del hospital departamental hay negocios malos
que benefician a algunos privados, pero que empobrecen el hospital. Entonces, hay que tratar de no seguir privatizando, de recuperar lo privatizado al hospital para volver otra vez a lo público. La salud hoy por todo se paga, o paga el Estado, o paga una EPS, pero alguien paga. Pero aquí le hemos dado los negocios importantes a unos privados. Hemos contratado a alguna gente que no necesitamos y dejamos de contratar gente que sí necesitamos. Entonces, uno, vamos a barrer con la corrupción en la salud. Y eso, si Dios me da la posibilidad de ser gobernador, el 2 de enero estoy llamando a la fiscalía para que entre al departamental y comience a decirme cuáles son los contratos mal hechos, cuál persona no cumplió el perfil, para acá no vamos a ver que la plata se la roba y no pase nada. La política se reconoce entre unas cosas por el nivel de impunidad. Yo no voy a generar nivel de impunidad. O el dinero aparece o aparece, o lo responsable. Entonces, uno, la corrupción. Dos, vamos a generar una veeduría estatal de salud. ¿Qué significa eso? Vamos a tener alrededor de 25 profesionales que se van a encargar de viabilizar los trámites. Oye, la gente le mama un gallo con el trámite en la salud. La operación hay que autorizarla. Se demoran 6 meses. Y voy a poner un ejemplo que a mí no me gusta, pero que es el ejemplo más palpable en la salud subsidiada, ahora en la prepagada. En Sanar, en la calle Quinta con 32, hay una esquina. Meten alrededor de 3.000 personas en un calor, en un maltrato. Desde las 5 de la mañana hay gente ya esperando para entrar a 4 de la mañana. Y la gente se demora hasta las 3 de la tarde para que le operen. Hay veces una fórmula que vale 3.000 pesos, con remedios, que pastas que valen 20 pesos, 50 pesos. Y hay veces que la gente no aprueba la fórmula. Y la gente se desgasta pagando transporte, madrugando y no le dan los medicamentos. O no le aprueban los exámenes. Hay gente que se demora 6 meses para un electrocardiograma. 6 meses para ver una persona, un especialista del tema cardíaco, un cardiólogo. Entonces, digamos, no tiene sentido eso. ¿Qué va a hacer esta veeduría? Se va a encargar de visitar los sitios, las EPS, los hospitales y a llamar a la EPS. Oiga, señor, usted tiene que hacer esto en 24 horas. La ley dice que son tantos días, que son tantas horas. Y al que no la vamos a oficiar, al que no la vamos a multar y al que no vamos a perseguirlo. Pero vamos a ver que ellos tengan la plata ahí guardada mientras la gente está enferma en la casa. Y eso pasa igual en la EPS que uno paga, la EPS prepagada, la contributiva. Hay gente que clama mucho gallo. ¿Cómo es posible que una persona llegue a una cita que llegó en punto y ya no se la vayan, que tenga que llegar 15 minutos antes? Y cuando uno llega tarde, ¿acaso el médico espera? Uno llega temprano y el médico tarde, ¿qué? No pasa nada, no, a la gente hay que atenderla. Hay niños, he visto en el caso de Comeva, por ejemplo, que llevan niños enfermos esos días con chikungunya allá a la 80 y los mandaban para otra sede. No, la atención en primaria es para los niños, es por ley. Entonces, ¿qué va a hacer esa veeduría? Va a solucionar todos estos casos. Va a haber una línea pendiente de 24 horas de gran queja. Allá desplazaremos un funcionario, habrá uno en el departamental, los centros de atención, haciendo que la EPS cumpla rápido la tarea. Dos, a la gente a veces le da susto ir a determinadas clínicas. Y uno, cuando mira, entiende por qué. Aquí han habilitado clínicas y salas, por ejemplo, de cuidados intensivos que no cumplen con la norma, que no son. El hospital departamental, sea lo que sea, tiene una excelente sala de cuidados intensivos. Y tiene un personal humano excelente. Por eso hay que defenderlo. Pero hay veces usted va a otra, digamos, a otros hospitales y usted ve un cambio. No tiene que haber un cambio. Vamos a habilitar desde mi gobierno la gente que cumple el estándar de calidad de una sala de cuidados intensivos, de una sala de atención para la gente. Aquí las EPS las hago por hacer clínicas para ellos. Entonces usted va ahí, todas las EPS tienen una clínica donde le hacen a usted el mismo procedimiento. Clínica que no esté el estándar de calidad, de alta calidad, vaya, no la vamos a habilitar. Pero vamos a dar a la gente una buena oportunidad de salud y una buena calidad. Con eso solucionamos algo. Y tres, vamos a financiar lo público. Yo estoy de higos, no va a permitir que ningún hospital se quiebre. Si nos toca sacar dinero al departamento, pues toca. Por eso yo critico al gobernador. Hay que uno tiene que estar en el departamental. ¿Cuánto falta? Yo lo pongo. Pero no puedo dejar cerrar el hospital, no pueden dejar cerrar Cartago. Y las EPS le den cantidad de dinero a los hospitales públicos. Hombre, esa veeduría tendrá un equipo jurídico que si nos toca embargar las EPS, las embargamos. Si nos toca soportar el equipo jurídico del hospital departamental, para embargar, embargamos. Pero no puede ser que sigan quebrando. Y tres, creo que hay que estudiar muy a fondo la idea de tener una EPS de salud del Valle del Cauca. Porque si, digamos, le dan el dinero a una EPS privada y le está debiendo 50 mil millones, 120 mil pesos al departamental, pues lo hacemos con el Estado. Pero no podemos dejar que ellos guarden el dinero, se enriquezcan con el dinero mientras el hospital está quebrado. Hoy la mayor deuda del hospital es de las EPS y eso hay que solucionarlo. Entonces, ahí en salud vamos a hacer eso. Y tres, vamos a tratar de propiciar un modelo que privilegie el tema de atención y prevención. Mandó la enfermedad, hoy todo está buscado a la enfermedad. Cuando tú te enfermas, vas. Y tenemos problemas grandes.
Yo quiero que exista ahí, eso ya existe en el mundo, en Inglaterra existe. Hay un software donde usted va al médico en Sevilla, va a Andalucía, va a Caicedonia, y dice, Ivette se enfermó de X, de Y, tal cosa en la historia clínica. Y hay un centro que dice, en el Valle del Cauca hay tantas personas enfermas de esto. Y es un tema de vectores, es la forma de estudiar la salud hoy en día, estamos atrasados en eso. Y usted dice, mire, tengo un foco de tal enfermedad en tal parte, tengo un foco de chikungunya en tal parte. Y así decides cómo implementar la intervención. Entonces vamos a mejorar mucho en eso y vamos a pagarle muy bien a la gente, bien y oportunamente a todo trabajador de la salud. Alejandro Campo, candidato a la gobernación del Valle, ¿cómo soluciona la crisis que se presenta en Buenaventura? Duro. Yo creo que el Pacífico, nosotros tenemos la puerta del Pacífico, la capital del Pacífico. En Buenaventura hay que meter mano dura. Yo creo que los primeros 6 meses hay que militarizar. La gente de Buenaventura es una gente bonita, bella, hermosa. Pero hay 4 o 5 grupitos que se han apoderado del puerto y que quieren matar, picar y excluir a todo el mundo por un negocio de narcotráfico. El deber del Estado, mi deber como gobierno, va a ser proteger a la gente de Buenaventura, darle seguridad, hacer inteligencia y pedir que, digamos, podamos solucionar el problema, que es un tema de seguridad importante. 2, tenemos un drama social, es un problema de empleo, es un problema de preparación para la gente. Yo creo que en Buenaventura hay que ayudarle mucho a la Universidad del Valle, a la Universidad del Pacífico, en tener programas acordes a lo que es Buenaventura. El puerto de Buenaventura es el puerto de mayor ingreso de carga en el país, pero es un puerto donde va a estar el tema del TLC, pero no hay carrera para, digamos, de desarrollo de TLC, no hay carrera para el logístico portuario, no existe en el Valle del Cauca, tendríamos de tener mucha gente preparada para eso. No existe carreras de ingenieros marítimos, no existe, ¿cómo lo vamos a tener? Entonces creo que hay que preparar un recurso humano dirigido a eso. Un recurso técnico de la mano del SENA dirigido al desarrollo y al tema de la manufactura portuaria, del arreglo de la máquina portuaria, de que tiene que ver con buques, que tiene que ver con grúas, con cargadoras, con el tema de los contenedores. Y 3, tener un desarrollo logístico muy importante. El puerto de Buenaventura deja de recibir carga del Valle del Cauca. Les digo que hay empresarios que prefieren traer su carga por Barranquilla o por Cartagena, porque se le mora un mes en Buenaventura. Un problema de logística, de burocracia, de corrupción, porque no tengo una gran empresa logística. Entonces, si mejoramos eso, tengo mayor empleo y mayor carga. 3, creo que hay que darle apoyo a lo que vive en verdad la gente de Buenaventura. Yo creo que el gobernador debe impulsar una ley del 15, una ley del 17. ¿Qué es eso, el 15 o el 17? Uh-huh. Es decir, que a 17 mil metros o 17 mil pies, digamos, yardas, como lo quieras llamar, solamente puede pescar el pescador artesanal. ¿Qué pasa? En el Pacífico llegan grandes buques de multinacionales, ecuatorianas y japonesas y chinas, y se nos llevan el atún y el camarón. El atún solo es la riqueza del Pacífico, es el atún y el camarón. Y estos señores son barcos con unos tractores grandísimos y se roban todo el atún. Y se roban toda la riqueza del Pacífico. Y nuestros pescadores tienen que ir a alta mar a enfrentarse con el mar toreado, a arriesgar la vida para poder darle sustento a la casa. Allí yo creo que el gobierno colombiano va a ayudarnos, el Congreso. Una parte de allí para allá en aguas internacionales o digamos en alguna agua retirada que nos permita asegurar el pan coger, el pan comida del pescador artesanal. Y en algunos pedazos de manglares, por ejemplo, hay gente que han desplazado con el tema de TCWEM, ha perdido la idea de ser pescador por eso. Y eliminar la vacuna, ¿sabe? Hoy la vacuna y la extorsión en Buenaventura hace que los precios sean el 30 y 40%. Si un señor es pescador, le trae el pescado a la esposa para que lo venda, y un tipo va ahí con un arma, la intimida y le cobra 50 mil, entre 20 mil y 50 mil pesos, pues no se amerita, o sea, no vamos a permitir eso. Eso hay que hacerlo. 3, creo que hay que propiciar que en Buenaventura se acerquen algunas empresas que tienen con el tema del comercio. Buenaventura y Cali tienen que ser la capital del comercio en Colombia. Si tenemos el 80% de entrada, ¿por qué no somos la capital del comercio? O sea, ¿qué nos ha faltado a nosotros? Pues nos falta visión. Y hay que prepararse para el TLC del Pacífico. Creo que el gran negocio de Buenaventura y Cali va a ser el TLC del Pacífico. Si eso, que yo no estoy de acuerdo en que se haga, me parece nefasto para la economía vallecaucana y colombiana, pero si se hace, el Valle del Cauca y Buenaventura es el soporte de ingreso para eso, y ahí tenemos que jugárnosla toda. Y 4, hay que mejorar la educación. En Buenaventura se pierde, en la educación contratada, se pierde alrededor de 40% de cada niño. Les voy a poner un ejemplo, 120 mil pesos puede costar la educación de un niño entre sexto y noveno. En Buenaventura se roban alrededor de 50 mil pesos, se lo roban, robados. La corrupción en Buenaventura en educación es terrible. Y no es por estigmatizar a los bonaverenses, es su clase política lo que hace.
Por eso hay destituciones e investigaciones. Entonces, uno, vamos a proteger la educación de Buenaventura, vamos a darle al niño de Buenaventura a la mejor educación y vamos a propiciar en las tardes una vaina de impulsar lo que es el talento. Digamos, si hay alguien que tiene talento, el bonaverense, deportivo y cultural. Entonces, después de las 2 de la tarde, la jornada complementaria, vamos a tener en todos los colegios públicos de Buenaventura danzas, teatro, música. Yo considero que si un niño toca un violín, toca una guitarra, jamás tocará un arma. O sea, de eso estoy seguro. Cuando tú haces algo de arte, algo de música, respetará siempre la vida. Y también que aprendan algo de deporte. Nosotros podemos tener en ese puerto, en el Valle del Cauca, una exportación de talentos. Cuba lo hace. O sea, es que hoy está inventado. Cuba exporta talentos deportivos y artísticos para el mundo. Médicos, exporta ingenieros. Nosotros también podemos hacerlo. Nosotros no somos menos que nadie. Lo que pasa es que los vallecaucanos han administrado mal. Pero vamos a hacer eso. Desarrollo social en Buenaventura, generación de empleo, mano fuerte contra la delincuencia. Y creo que hay que renegociar el tema de la ciudad portuaria. ¿Cómo va a preparar el departamento para el posconflicto? Vea, yo soy el gobernador de La Paz. Yo soy el gobernador de La Paz, del posconflicto y la reconciliación. Es nuestro carreto más bonito y más importante. Y la gente debe tener eso claro. El posconflicto significa que el hijo del guerrillero estudia con mi hijo. Significa que el guerrillero vuelva a su casa a comprar en la tienda donde yo compro, a que vaya a la peluquería donde nosotros vamos, y que no pueden cogerlo a piedra cuando lo vean, ni que los van a asesinar a todos, porque entonces no tendría la idea de reconciliación y el perdón. La reconciliación, el posconflicto y el perdón significa que cuando ellos se integren nuevamente a la sociedad, hay que recibirlos sin discriminación alguna, sin problema alguno, con toda normalidad del caso y con todo el afecto posible, porque hay personas que están en la guerrilla desde que tienen 8 años, no fue su decisión hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un gran programa de reconciliación y perdón, un gran programa de cómo sensibilizar a la población vallecaucana, de comprender que ese reingreso de ellos es un reingreso de perdón y reconciliación con el Estado y con la vida, donde usted puede encontrarse que el victimario, es decir, en este caso el guerrillero, llega a la cuadra donde puede haber matado el hijo de alguien. Y eso va a ser una cosa terrible. Pero el vallecaucano debemos comprenderlo. Entonces, allí depende de nuestra sensibilización, de nuestra campaña de perdón. Y yo he aprovechado eso, por ejemplo, en redes sociales y en la calle, para hacer una campaña de reconcíliate. Es decir, si se sienta la guerrilla y se sienta el gobierno, pues reconcíliate con tu familia, con tu hermano, que es mucho más sencillo. Hay gente que ha peleado con el hermano por 50 mil pesos, que ha peleado con el vecino porque el perro se hizo popó allá afuerita y no se hablan. No, reconcíliate. Ese es el momento de la reconciliación nacional, no solo entre guerrilleros y el Estado, de todos los colombianos. Creo que la paz es un imperativo importante de nosotros. Tres, hay que prepararse para el ingreso del Valle de mucha gente que viene al Valle. Y eso significa tener posibilidades no solo para ellos, sino para todo el mundo. Y significa tener que el dinero que llegue se administre bien. Significa, además de eso, que en el posconflicto las zonas de Florida, Pradera, Candelaria, las montañas de Tuluá tienen que estar resguardadas por alguien, porque si la guerrilla sale de allá y luego entran otras Bacrín, otros matones, otros narcotraficantes o un grupo determinado a tomarse, no tiene sentido la paz, no tiene sentido de quitar un espacio que estaba en manos de unos para que los coja otros con que ni quiera acuerdo político, no se puede dialogar. En eso vamos, digamos, a hacerlo como de lo más importante. Y tres, una generación de empleo importante para que solamente no ellos, sino todo el mundo, no piense nunca en coger un arma. Perfecto. Don Harold, buenas noches, bienvenido a Debates, lo escuchamos, amigo. Oscar, Ivette, mucho gusto en saludarlos, ¿cómo están ustedes? Un saludo muy especial, extensivo a candidato Alejandro Campo, ¿cómo están? Muy excelente. Bien, Harold. Gracias, Harold. Muy bien. Bueno, me alegra mucho. Quería aprovechar la oportunidad para preguntarle a Alejandro algo. Pues he estado muy atento escuchando su intervención, pero me preocupa un poquito algo. Y es que está muy solo. Y necesariamente un político siempre tiene que tener una cuadrilla como en los toros. ¿Usted ha pensado en lo que se le viene frente a, por ejemplo, una asamblea tradicional que no le vaya a permitir poder desarrollar sus proyectos y que le ejerza un control político en grado sumo y, sobre todo, pelear con una clase política tradicional y con unas familias también tradicionales enquistadas en la corrupción? Curiosamente, quien va a ser su contendora, una ex senadora, y un ex senador que hoy goza de casa por cárcel, viven en el mismo condominio en Dapa. Eso es muy curioso.
y usted va a tener que pelear con esa clase política corrupta. ¿Cómo lo va a hacer? Muchísimas gracias, muy amables. A ustedes, Harold, gracias por comunicarse con nosotros, Alejandro. Mire, hay una cosa importante. Y dos preguntas, ¿no? Sí, uno, yo quiero, ojalá que si yo llego a ser gobernador, Dios me da la posibilidad, tengo un control político exhaustivo. La clase política lo hace cuando ellos pierden. A mí no me da miedo que lo hagan. Yo no me voy a robar un peso. Yo soy un tipo honesto, yo soy un tipo capaz. Y creo que ojalá lo hagan. Pienso que los diputados deben dedicarse a lo que les toca, a hacerme control político. El que me vaya a pedir puesto lo saco a empujones de la oficina. Que se dediquen a hacerme control político, a hacerme debates de control. Que se dediquen a hacer la función que les toca. Por acá todos se han dedicado a partir la coima. Acá la gente se ha dedicado a que roban y reparten. No, yo no. Entonces, que ellos se olviden con ese tema, pero que me hagan un control exhausto. De hecho, ni siquiera acá siempre el gobernador ha puesto el contralor. Yo ni quiero hacer eso. Que lo pongan ellos. Yo no quiero que quede ninguna tacha de que cuando el pueblo vallecaucano les quitó el poder, se les perdió algo. Y dos. ¿Usted se siente solo en esos momentos, como dice nuestro televidente, no, Harold? No, yo creo que digamos, vamos a tener apoyo de muchos partidos decentes, diferentes. Y como digo yo en algunas partes, si Dios y el pueblo están conmigo, ¿quién está contra nosotros? Entonces creo que, digamos, vamos bien. Y en la asamblea, si la gente me deja llegar solo, espero que no sea así. Espero que también recambien la asamblea. Más que una asamblea que no ha tenido figuración alguna y que hay que cambiar muchos. Pero si nos toca solo, asumiremos solo. Es decir, que hagan su control político. A mí no me da miedo de eso. Yo soy un tipo que ama hablar a la gente claramente y yo voy a exponer cuánto me voy a gastar. Yo soy un tipo que habla mucho con la gente, pero saco votos en la calle. Yo voy a decir en qué me gasto la plata y con quién. Y voy a hacer que la gente decida en qué me gasto la plata. Voy a hacer una especie de asambleas presupuestales en los barrios, en los municipios. Le voy a decir a la gente, mire, a la gente de la comuna 21 en Cali, de la comuna 14, de la comuna 19, tengo para invertir en lo ambiental 20 mil millones de pesos. ¿En qué no lo gastamos? Pero decida usted que la plata es suya. Yo creo que la gente se apropie su dinero y diga, hermano, le dijimos al gobernador, no la gastamos en esto. Y que la gente cuando pase por el parque sienta que ellos decidieron. Entonces yo quiero que haya mucha decisión de la gente y me parece importante. Y frente a la pregunta de mi contradictora, yo le digo, ellos representan los que cierran los hospitales, los que se han enriquecido con eso. Nosotros representamos los usuarios. Ellos son una asociación para delinquir, nosotros no liga a la justicia. Y creo que vamos a enfrentar todo eso. La gente ya conoce quiénes son ellos. Y la gente tendrá que decidir si sigue votando por la corrupción que hay en el Valle, milenaria, de muchos años, o si quiere el cambio. La gente tendrá que decir ese 25 de octubre. Si quiere votar por esas personas enquistadas en la política, como bien Harold lo ha trazado muy bien, quiénes son, a qué se dedican, de qué viven, o si quiere cambiar el Valle. Pero que no vaya a pasar que el 25 voten mal y el lunes levanten a quejarse. Pero acá hay una doble moral, y acá hay una doble moral. Acá la gente quiere dos clases de político, o dos políticos. Uno serio, honesto, que no robe, y uno que le dé puesto a la esposa, a la hija, que le dé contratos, que le dé la coima. La gente quiere un policía o un guardia de tránsito que le aplique la ley contra el borracho, a todo borracho que vea. Pero cuando le toque a él, no, disculpame, me he tomado unos tragos, es que hoy fue un día, tenés 50 mil pesos. La palabra de moda en Cali es colaborame, o usted no sabe quién soy yo. Sí, pero colaborame. No, mire, la gente es de mucha doble moral. El señor espera que su esposa sea la mejor, más fiel, que solo sea para él, que no, con nada, con nadie. Pero cuando sale de la casa espera que la mujer del vecino se lo preste a él. Entonces, eso no podemos. Aquí hay que hacer esa doble moral, hay que acabarla. Si usted quiere el cambio, no reciba los 50 mil pesos. No esté pegado de un puesto, porque ese con 100 mil pesos no cambia el Valle y no le cambia su vida. El voto, como les dije, es un tema muy serio y ojalá esta lo utilicemos seriamente. Y que se vengan los corruptos, que los vamos a enfrentar en la plaza. Douglas, buenas noches. Buenas noches, querida periodista y también al señor periodista. Un saludo para Alejandro Campos. Yo sí creo que una persona como él representa el cambio porque no tiene compromisos ni contaminación con la politiquería de hoy. La pregunta, dos preguntas, ¿cómo convencer a esta política nefasta de este gobierno municipal? Y cómo decirle, sabiendo que en los barrios populares se van a encontrar el guerrillero desmovilizado y el soldado que regresa a su casa, ¿cómo decirle a estos gobiernos nefastos que no sigan desplazando a la gente, que antes nos preparemos para recibir a nuevos compatriotas? Esa es la una. Y la otra es, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer por la salud cuando vemos que hay un gobierno departamental que no quiere la salud de los vallecaucanos? Muchas gracias. Alejandro, resumen. No, yo creo que Douglas, muchas gracias por las palabras de que yo soy el cambio.
Muchas gracias, eso es lo que buscamos en la gente. De salud ya respondimos como dijimos de lo que vamos a hacer, pero podemos seguirlo haciendo. Pero el tema, para responderle a Douglas. Pero digo, vamos a cuidar, vamos a atacar la corrupción, vamos a barrer la corrupción del Valle del Cauca en el tema de la salud, vamos a sacar un poco de contratistas que se han enriquecido con los hospitales, mientras que ellos están ricos, los hospitales, están quebrados, una gran veeduría en salud que cuide y haga que las EPS cumplan su ley, cumplan la norma, cumplan lo que les toca, y cinco, mucho recurso del Estado. Vamos a inyectarle recursos al hospital. Mire, se me olvidó decir algo. Si hay que hacer infraestructura en el caso del distrito. En Duarte Cansino, si hacemos infraestructura, hay que atender a la gente desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche en consulta externa. Hay que tener un sitio de que la gente llegue al distrito, que llegue acuchillado, llegue chocado, mientras todo eso, que tengan cómo atenderlo y salvarle la vida. Entonces, vamos a infraestructura y muchos recursos de lo público. Bien. Yo no con la rentabilidad de la EPS, creo en el salvar la vida. Y la otra, el otro interrogante. Un poco el tema del posconflicto. El del posconflicto y de desplazar. Ajá. Además, es contradictorio porque hoy, por ejemplo, en Cali pretenden desplazar la gente, toda la gente de la Jarillón del Río Cauca, la gente de la Comuna 6. Y el gobierno nacional además tiene unos proyectos que son autopistas de prosperidad, pero pobreza para la gente. Caso Lobo Guerrero Buga. Van a cerrar esos 6 meses y van a empobrecer a todo el campesinado de allí, a los que viven de lavar tractomulas, a los que venden comida, venden jugos. Entonces, yo creo que lo que pasa es que el Valle no tiene liderazgo y el gobernador de nosotros no es capaz de salir y hablarle duro al presidente. A mí no me da asusto hablar al presidente y no me da miedo encabezar una marcha en Lobo Guerrero diciéndole, hermano, usted no puede quebrar el Valle de esta manera. Y acá la clase política de nosotros es mojigata y mantiene arrodillada por 3 pesos que le dan en Bogotá y nunca defiende los intereses del Valle. Creo que eso es lo primero. Y dos, una campaña, mucha sensibilización frente al rescate de la vida. Yo soy un defensor de la vida. No podemos permitir el posconflicto que sigan existiendo tantos muertos en el Valle del Cauca. Un saludo a lo que tenemos. Rodrigo, buenas noches y brevemente su inquietud o su aporte, por favor. Gracias, buenas noches. Saludos a mi buen amigo Alejandro Campo. No sé si me recuerda, Rodrigo Cuervo. Un abrazo, mi hermano. Chévere verte como renovando este asunto de la política. Mira, tengo claro que el departamento del Valle tiene una gran riqueza, pero no ha habido quien una todos los esfuerzos para poder hacer de esto una verdadera maravilla, lo que somos, un paraíso en producción industrial, agrícola y de orden de producción mental, ¿sí? ¿Qué piensas hacer con eso? ¿Unir estos 42 municipios para un solo fin? ¿Cómo la ves? Gracias, lo recuerda. Gracias, bueno, por llamarnos. Rodrigo, un abrazo, muchas gracias. Rodrigo, unas personas conscientes del Valle del Cauca que hace mucho tiempo no vemos, pero uno se encuentra como en ideas sin propósito, siempre el propósito del cambio. Rodrigo, muchas gracias. Mire, yo creo que hay que hacer dos cosas. El Valle es un país de regiones, ¿no? Es una cosa bonita. Ajá. Bonita. 42 municipios, sí. Muy diferentes. Muy diferentes. Nada que ver Buenaventura con Sevilla, con Zarzal. Pero sí vamos a hacer una cosa en el tema agroindustrial. Yo voy a generar otra vez la despensa agrícola. Mire, mientras que uno siembra una hectárea de frutas o hortalizas, genera 20 empleos. Cuando uno siembra 20 hectáreas de caña, genera un empleo. Entonces, yo me voy a jugar al plan hortifrutícola del Valle. Y creo que hay que hacer dos cosas. Uno, si uno genera 20 empleos, ¿cuál es la dificultad del campesinado con eso? Que cuesta alrededor de entre 20 y 30 millones de pesos cada hectárea. Y ellos no los tienen. Entonces, el Valle del Cauca va a generar la tecnología necesaria y darle la semilla a ellos. Y vamos a generar créditos a bajo costo con Infivalle. Me voy a asociar con la empresa privada para que ellos me comercialicen eso. Ya lo discutí con los empresarios del Valle, dije, necesito que me ayuden a comercializar la fruta y la hortaliza. Y un ejemplo, ustedes ven nosotros vendiendo chontaduro, borojó, piña, como venden los duraznos en frascos, en latas, es el valor agregado. El colombiano, el vallecaucano, vende bulto de café y la libra de café en el mercado mundial, en Nueva York, se cotiza a la mitad de precio, le compramos una libra de pasilla, nosotros nos somos el peor café. No. Y cuando vamos a Nueva York o a Miami, nos tomamos, o en Juan Valdez, nos tomamos una tacita de café por 6 mil pesos. No, yo no creo en eso. Yo creo que hay que ser más pilosos. Yo creo que hay que decir, así sembramos fruta, las empacamos, hacemos néctar de fruta, muchas cosas, y hay empresas vallecaucanas para hacerlo. Y eso genera mucho empleo. Entonces estamos hablando de que hay empleos que pueden estar entre los 800 y 1.400.000 pesos. Que un empleo de 800, 1.400.000, pero no te enriquece, pero tampoco es lo peor. Y ahí se pueden dar casos en esas mismas hectáreas que esos 20 empleos hay alrededor de 4 o 5 que estén por encima del 1.800.000. Entonces, si tú me dices a mí que una persona en 1.800.000 está mal paga, yo creo que no. Vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Generar dinero. Porque un problema, le digo que va a combatir fuertemente, es el tema de las gota a gota. Me duele ver
Y de hecho, estos días me gané un problema con unos gota a gota, que a la gente le estén quitando las cosas, la estén amenazando, la estén matando por un préstamo de gota a gota. Que la gente no pueda donde prestar dinero, que la falta lo lleve a prestarle a un angiotista que lo quiere explotar, que lo amenaza, cuando nosotros podemos hacer una banca para los pobres. Una banca de prestar rápido, de prestarle los 200 mil pesos a alguien, pero no podemos dejar que esto siga pasando, que la gente la siga matando, porque el Estado no tiene una respuesta, Alejandro, a generar economía. Alejandro Ocampo, candidato a la gobernación del Valle. Muy amable y hasta otra oportunidad. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar aquí. Un abrazo para toda la gente que nos ve. Y recuerden, yo soy Alejandro Ocampo y quiero que usted me ayude a cambiar el Valle el 25 de octubre. Tenemos una llamada, Francisco, entonces para que por favor internamente la reciba, porque es que ya tenemos otro invitado. Vale, perfecto. Amigos, amigas, información publicitaria que viene desde la Villa de Las Palmas, desde Palmira. Debido a los desórdenes y actos violentos registrados en la tribuna sur del Estadio Palma Seca durante el partido Deportivo Cali Jaguares, el secretario de Gobierno de Palmira, Jaime Vargas Vázquez, y los miembros del Comité Local para la Convivencia del Fútbol y Espectáculos Públicos decidieron suspender el ingreso de barras al escenario deportivo por lo que resta del semestre. De otro lado, información que viene desde Gases de Occidente. Si usted es usuario de Gases de Occidente, es su responsabilidad hacer inspeccionar y certificar su red interna antes de los 5 años por un organismo de inspección acreditado. Consulte más información en www.gasesdeoccidente.com. Es por su seguridad. En segundo volvemos. Descuento en impuesto predial. Si pagaste el primer trimestre de 2015 con el 2% de descuento, tendrás derecho al mismo beneficio tributario para el pago del segundo trimestre. Fecha límite 17 de julio. En Cali hoy sí paga pagar. Alcaldía de Santiago de Cali. Corre al encuentro de los futuros campeones. Campeonato del Mundo de Atletismo de Menores Cali 2015, julio 15 al 19. Construyendo hoy la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. Coma Sano, Viva Sano incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras. Apreciado contribuyente de impuesto predial, cancelando la totalidad de la vigencia 2015 hasta el 17 de julio, evitarás incurrir en el pago de intereses por mora. En Cali hoy sí paga pagar. Construyendo hoy la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. Ven y disfruta de la mejor piscina de olas. Los toboganes más extremos. Para ti, tus amigos y toda tu familia. Vas a querer estar aquí siempre. Acuaparque de la Caña. ¡Vívelo! Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en debates. Como se los habíamos anunciado ya en nuestra parte final, está con nosotros Alba Lucía Campás, presidente del Sindicato de Servidores Públicos del Hospital Universitario del Valle. Alba, sí. Lucía, buenas noches. Buenas noches, Oscar y Beth, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo una vez más con ustedes la situación del Hospital Universitario del Valle. Decíamos en nuestra introducción que cambia cada día la situación del hospital y que podemos, de acuerdo con la última entrevista que tuvimos, noticias alentadoras, pero también otras noticias preocupantes. Hagamos un recuento, Alba Lucía. Bueno, la vez pasada les comunicaba cómo iban a privatizar la facturación. Decidimos hacer toda una cruzada y una lucha para que esto no sucediera, y efectivamente, por la presión de los entes de control y también por la presión social, gracias a Dios esto se pudo detener, aunque el director sigue en su cargo, porque esta situación que pasó con la facturación daría para que hoy no estuviera en el cargo, porque ahí hubo situaciones disciplinarias y penales que los entes de control no han entrado a resolver.
Hoy, ¿qué ha pasado? Hoy estamos viviendo una situación difícil en el hospital universitario. Ustedes saben que hay un número de áreas y servicios rentables que se privatizaron. Nosotros advertimos en su debido momento lo que iba a suceder y hoy estamos viendo un reflejo de esa situación. Entonces, uno de esos servicios es el servicio farmacéutico, el cual se privatizó, y es un contrato que se hizo con la UT Valle Farma, que está compuesto por 3 operadores. Y cuando se dio esta situación, se pidió un concepto a un químico farmacéutico si era viable o no privatizar el servicio farmacéutico. Pero, oh sorpresa, que ese químico farmacéutico le dan todos los reconocimientos, entre uno de ellos, que es químico farmacéutico de la Universidad del Valle, pero lo que no dicen es que ese químico farmacéutico tenía una relación con uno de esos operadores que era Unimix. Dígame con qué objetividad ese químico farmacéutico iba a decir que no era viable privatizar el servicio farmacéutico, si tenía un conflicto de intereses con uno de esos operadores. Desde allí el contrato nace mal, el contrato no se hizo con los procedimientos de la ley de la contratación pública y falló en un procedimiento que es trascendental en cualquier contrato que comprenda más de una vigencia fiscal. Y este contrato, por ser un contrato de 5 años, necesitaba aprobación de vigencias futuras. Pues ese procedimiento no se hizo. La Junta Directiva le da el aval para privatizar el servicio farmacéutico, pero lo que la Junta Directiva no hace es solicitar que antes de hacerse esos contratos se hiciera la autorización por el COFIS, que es el Consejo de Política Social y Económica del departamento, para que dijera si era viable o no que se comprometieran vigencias futuras. Este contrato empezó con un valor de 10 mil millones de pesos, pero hoy vemos que la deuda con ese operador va en 26 mil millones de pesos, y lo que nos hizo pedir una auditoría express a la Contraloría para que intervenga esta situación, porque hoy esta situación nos tiene sin insumos y poniendo en peligro la operatividad del hospital y por ende la vida de los usuarios que llegan al hospital por falta de insumos, es porque hay una deuda con este operador de 26 mil millones de pesos y suspendió los servicios del suministro y dispensación de medicamentos. Entonces, el interventor del contrato dice que se necesitan 30 mil millones, fuera de esta deuda, se necesitan 30 mil millones de pesos más para poder continuar con ese contrato. Nosotros, cuando teníamos el servicio farmacéutico, hacíamos una inversión anual alrededor de los 36 mil millones de pesos. Hoy, si sumamos, serían 56 mil millones de pesos. Jaime Rubiano dijo, las alianzas estratégicas, que eso no son alianzas estratégicas, porque si ustedes revisan la ley 1508 de 2012, que es la ley marco de las alianzas estratégicas, lo que se hizo en el hospital no responde a esos lineamientos, sino que por el contrario, esos son claras privatizaciones de servicios que no habían podido ser privatizados. Entonces él dijo 40 mil millones de pesos. Miremos de todas esas privatizaciones en cuanto a la deuda. Esta es solamente la deuda de un operador y nosotros advertimos, cuando no les podamos pagar van a cerrar servicios. ¿Y quiénes van a ser los más perjudicados? Pues los usuarios que llegan al Hospital Universitario del Valle. A nosotros nos duele tener que decir, pero hay que decirlo, porque la Universidad del Valle ha sido una universidad muy querida por los vallecaucanos, con un reconocimiento nacional e internacional, pero que hoy no explicamos cómo sobre la plataforma y sobre el reconocimiento de la Universidad del Valle cabalgan las privatizaciones realizadas por el director del hospital. Nosotros tenemos una debilidad y la considero una debilidad, y creo que los próximos gobernantes van a tener que ver con la conformación de la Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle. 6 de sus representantes tienen que ver con la Universidad del Valle. Por eso ninguna decisión se toma en contra de Jaime Rubiano, porque la mayoría es Univalle. Entonces, hoy lo digo con tristeza, pero
en esta responsabilidad de lo que está pasando en el hospital y la crisis que está pasando en el hospital, la tiene la Universidad del Valle. Y de todas maneras, bueno, ¿y las EPS dónde están? ¿Dónde está el Gobierno Nacional? ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está el Ministro de Salud? ¿Dónde está el Secretario de Salud del Valle? Es que mire, no nos podemos apartar que a partir de 1993 cambió la conformación del sistema de salud. Pero es que esa no puede ser la excusa y el discurso trasnochado del director del hospital, pues, es que no me pagan, entonces yo no pago. Es que me deben. No, él sabía a lo que se enfrentaba. Yo sí creo que tiene que haber una intervención muy importante de las autoridades que tienen que ver con el tema de salud. Pero todo esto, además de esto, cuando usted tiene, no lo digo yo, lo dice Jorge Iván Ospina, es director del hospital y es alcalde de Cali, que Jaime Rubiano ha sido incapaz y que hoy tiene al hospital universitario en la bancarrota. Además de esto, dice Laureano Quintero también, por Dios, ¿por qué el silencio de Univalle? ¿Qué está pasando con la Universidad del Valle, que ha conectado con lo que está pasando en el hospital universitario? Albanos, o sea, tenemos a Andrés. Hola Andrés, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, se ha quedado la llamada de Ivette. Bueno, no, Alba Lucía, yo creo que debemos de continuar con esa voz de alarma, porque además hoy también veíamos en las noticias que los médicos generales suspendieron las consultas. Sí, los médicos contratistas se encuentran en paro. De todas maneras, es preocupante porque mira lo que está pasando. Se están remitiendo los pacientes, inclusive muchos están llegando sin podérseles atender la urgencia vital. ¿Esto qué va a causar? Pues Dios no lo permita, pero va a causar el paseo de la muerte. Que en un momento dado llega el paciente al hospital universitario, no lo podemos atender por falta de insumos, y esto ha pasado también con los médicos contratistas, porque además de la falta de insumos, les deben 3 meses de salario, a nosotros nos deben 2 y la prima, y entonces todo esto agudiza más la situación. Pero por encima de todas estas situaciones laborales que nos afectan y afectan a nuestra familia, nos preocupa es la atención de los usuarios que llegan al hospital universitario, porque ponen en riesgo la vida del paciente. Y en esto sí también hay que ser muy enfáticos. Si por esta situación que está viviendo el hospital universitario se llegan a presentar muertes de personas que podían ser prevenibles, aquí los únicos culpables son el director del hospital, la junta directiva y asimismo el gobernador del Valle, que ha sido totalmente negligente con la situación del Hospital Universitario del Valle. Alba Lucía, muchas gracias. Bueno, muy amables a ustedes por la oportunidad y agradeciéndoles por esta... Muchas gracias a Alba Lucía Capaz, presidente del sindicato de... Presidente del sindicato, presidente del sindicato de servidores públicos del Hospital Universitario del Valle. Iba el próximo miércoles de 6:30 a 7:30 p.m. A ver, o sea, ya está que se va. Televidentes, ustedes también, mil gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Por favor, quédense con el canal. Sigue el programa Venga que no es para eso y la entrevista al padre huérfano candidato a la alcaldía de Santiago de Cali. Feliz noche. El padre Canal Universitario presentó el anterior programa.